Híjole, cuando hablamos del arte, yo creo que invitarlos a que se acerquen, a que se atrevan, a que no se anticipen diciendo, ay, yo tengo dos pies izquierdos y no puedo bailar. Un cuerpo que se puede mover es un cuerpo que se puede expresar y puede bailar. Hay talentos con capacidades diferentes. Entonces, invitarlos a que se atrevan, a que vivan, a que expresen, a que se acerquen a la danza, al arte. Y también que se preocupen por valorar la producción artística de su país y, por supuesto, del folclore mexicano. Claro que sí. Pues sí, invitarlos a que se acerquen a las artes escénicas, no solo la danza, el teatro, la música, a todas las artes, que visiten un museo, que si vamos por ahí una tarde en el Zócalo, pues nos demos el chance de voltear a ver un edificio, si vamos por Bellas Artes, caminar ahí por Cepomex, etcétera, ¿no? Tantos monumentos que hay en México, que amen a su país, que se den una oportunidad en el arte, si les llama, en cualquiera de las disciplinas, si les gusta el folclore, qué mejor, que amen a su país. Y que todo lo que hagan, lo hagan con mucha pasión. Porque cuando uno trabaja con pasión, no trabaja. Solo vive para disfrutar y crear lo que a uno le gusta. Y eso es como se vive, como se debe de vivir.